Estamos en el Centro Cultural Ricardo Palma, en la Avenida Larco. Este centro pertenece a la Municipalidad de Miraflores y acoge una muestra de fotos excepcional por su valor fotográfico, pero por su valor humano. Esta es una exposición de fotos que es uno de los proyectos de Daniel Malca. Es el Daniel Malca Photo Project, el que está auspiciando algo sensacional. Daniel Malca, un veterano periodista de nacionalidad canadiense, se va a una remota comunidad del Cusco, la comunidad de Ruca, le enseña a los chicos a narrar su vida con cámaras fotográficas. Y esta es la muestra. La muestra se llama Buscando al Nuevo Chambi. ¿Cómo llegaste a esta comunidad, Daniel? Trabajando en un café en Canadá a menos 30 grados y la gente me veía trabajar siempre en mi laptop y me preguntaron, ¿qué haces? Dije, estoy montando este proyecto, quiero ayudar a niños. Y una señora me dijo, ¿dónde quieres ir? Dije, pues como hablo castellano, a Sudamérica. Y me dijo, yo tengo contactos en Perú. Y dije, vale, pues me voy a Perú. Y así fue de una persona a otra. Yo siempre digo, el destino me llevó hasta Ruca. Seguro que sí. Jamás te imaginaste primero que existía Ruca. No. Y luego que ibas a llegar ahí. Además, ni está en el mapa de Google. Estuve buscando para hacer mi presentación y Ruca no existe en el mapa de Google. Fantástico. Es toda la metáfora de la ausencia de la nada, pero que sin embargo existe y vive. Queda más o menos hora y media de Ollantaytambo. Y hay que subir unos 2-3 kilómetros después de llegar por el camino para llegar a la comunidad. Es el camino que toman los niños todos los días para ir al colegio en Wiok y caminan hora y media a 2 horas por la mañana y por supuesto por la tarde regresando. De acuerdo. ¿Cómo te conectas con la comunidad? ¿Cómo vences una posible desconfianza? ¿Y por qué le cae simpático a los chicos? Me recibió Feliciano, el presidente de la comunidad, en ese momento. Y de ahí hablé con él, habló con los papás, hicimos un primer contacto, estaban de acuerdo. Un poco de, no diría desconfianza, no sabían muy bien. Y me quedé viviendo ahí con ellos. Cuando vieron la alegría de los niños, ya al principio fue un extranjero. Luego me volví un amigo. Y ahora puedo decir que formo parte de la familia de Ruca y son mi familia andina también. ¿Repartes cámaras fotográficas? ¿Le dictas un curso acelerado de fotografía? Empiezo por una narración verbal. Entonces yo les cuento mi historia y ellos me cuentan historias. A veces es difícil por el idioma, porque la mayoría hablan quechua. Los pequeñitos no hablan muy bien castellano, los grandes lo aprenden en el colegio, por supuesto, y me cuentan algo. A la segunda fase empezaron a dibujar esos cuentos. Los dibujos son llenos de felicidad. La tercera parte es introducir la cámara como herramienta de narración. Y la cámara fue introducida por primera vez para fotografiar los dibujos. Les dije, tenemos estos dibujos guardados para siempre. Esa es la magia de la fotografía. Se queda el tiempo parado. Y claro, ahí empezó toda la magia. ¿Te ha mejorado a ti como ser humano este proyecto, Daniel? Para mí el primer día que los niños estaban corriendo con las cámaras en el cerro, tomando fotos para documentar su vida en Ruca, cómo juegan, su familia, ha sido para mí una emoción que no tengo palabras, pero sí que es el mismo sentimiento que el día que nació mi propia hija. Bueno, ellos toman fotos, son fotos de su vida, y tú tomas las fotos de ellos tomando fotos. Y yo tomo fotos de ellos tomando fotos y voy documentando un poco la vida que es en Ruca también. O sea, yo veo mucha felicidad en esos niños, pero claro, uno de los problemas enormes es que no tienen nada. Tienen, materialmente no tienen nada,
pero los valores humanos son riquísimos. Y de ahí nosotros tenemos que aprender algo también, porque son los valores que vamos perdiendo en todas las ciudades del mundo. Son una riqueza que yo llamo ahora el futuro antiguo. Hay que aprender a conservar nuestra cultura, hay que aprender a conservar este espíritu comunitario, el respeto por la tierra, el respeto por el medio ambiente y lo que nos ofrece la tierra y, como dicen ellos, lo que ofrece el cerro. ¿Qué futuro les espera estas fotos? Voy a intentar llevarlas al Cusco ahora. Yo hice una promesa en Ruca. Les dije a los niños, estas fotos que habéis tomado, las voy a difundir por el internet explicándoles que todos los niños del mundo iban a tener acceso y ver sus imágenes. Y estaban muy felices. Ahora las exhibiciones forma parte de esa promesa. Empiezo por Lima porque para mí era muy importante que la primera exposición de los chicos sea en el Perú. Voy a intentar que llegue a Cusco. Ya tengo fecha en marzo para Canadá. Y de ahí estoy ahora negociando para hacer la exposición en New Orleans. Okay. Y de ahí pues vamos a seguir con Estados Unidos. La idea es, Chema, es de no solo generar conciencia de las condiciones difíciles, que la educación es lo más importante para que combatir la pobreza y para combatir muchos problemas que tenemos en este mundo. Entonces, lo que quiero es difundir un poco ese mensaje a través del trabajo de esos niños. Y la segunda fase de mi proyecto es levantar fondos. Estoy intentando levantar fondos también para construir a estos niños un biohuerto que ellos pueden manejar, porque si son capaces de tomar estas fotos, son capaces de manejar un biohuerto. El biohuerto les va a dar acceso a verdura que no comen, a uva puede crecer a esa altura y algo de proteína, porque de momento la dieta se compone más de papa y maíz 3 veces al día y hay muchas carencias en esos niños. Yo soy biólogo de base. ¿Eres biólogo de base? Sí, tengo una maestría en biología celular. Entonces me di cuenta que la falta de atención justamente era por desnutrición. Y me da mucha pena que en el 2014 haya niños hambrientos en esta tierra y que no tenga la misma oportunidad que ha tenido mi propia hija.